Y queda para Furtado, Furtado lo manda para Hugo Silva, está el descuento, está gol. Gol de Cerro Largo, que no miró a los 48 minutos del segundo tiempo. En tiempo adicional, Hugo Silvaira estaba allí, por supuesto, para anotar su gol de zurda ante la salida del arquero Juan González. Estaba Hugo Silvaira, descuenta Cerro Largo, que ahora pierde con Boston River, pero 2-1. Y esperemos que no sea tarde esta conversión de Hugo Silvaira, que siempre está el olfato de goleador para achicar diferencias. Queda todavía. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Sería épico si el equipo local logra un tanto, que podría ser justamente el empate, que sería con sabor a triunfo, evidentemente. Vamos a ver qué ocurre. Seguramente va a apostar todas sus cartas a ganador Espinel. Va a quemar los últimos cartuchos que le quedan al equipo Arachán en procura de anotar un gol que, insistimos, puede llegar, porque todavía faltan, no sé, 7 u 8 minutos para que termine. La voz de Melo, fútbol con pasión. Sexto gol de Hugo Silvaira, 14 presencias, 1.181 minutos en cancha, cuando el partido se detiene algunos minutos. Bueno, Brian González también deja con 10 a Cerro Largo. Tiro libre, le va a pegar Rabino, vamos con esta. Rabino con el centro, sacaron, le queda para Furtado, remató al arco. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Al ángulo! Inatajable para Juan González. Furtado, Furtado, 52 minutos del segundo tiempo, golazo de Cerro Largo, que lo miró, empata el Arachán, agónico empate, Furtado puso las cosas como en el comienzo, 2-2. Premio para uno de los futbolistas más regulares que ha tenido justamente el equipo de Espinel al cabo de este campeonato. Les dije, ojalá no sea tarde, no fue tarde, porque acá Furtado sacó un disparo impresionante, arriba, inatajable para Juan González. No lo puede creer el Turco Apud. Festeja todo el banco de suplentes de Cerro Largo. Insisto, épico empate en los descuentos. En este caso, Furtado, con un derechazo impresionante, arriba, a la izquierda de Juan González. La voz de Melo, fútbol con pasión. Segundo gol de Furtado, 14 presencias, 1.245 minutos en cancha para el lateral volante de Cerro Largo. Le quedan 2 minutos a este partido.